Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este su canal de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa en vivo. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con que estamos muy cerca del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y sobre ese tema y sobre violencia contra las mujeres es que vamos a conversar hoy con Montserrat Solano muchas gracias que es la nueva defensora de las y los habitantes le damos la bienvenida a Montserrat es la primera vez que la tenemos en Miradas políticas muchas gracias por estar acá con nosotras no, un placer y bueno esperamos poder seguirla entrevistando en muchas ocasiones eh, como ustedes sabrán monserrat tiene una formación académica en comunicación colectiva en derecho y gran especialidad en lo que es el, el derecho internacional de los derechos humanos así que pues tiene mucho que contarnos decirnos sobre el tema de recuerdo 25 11 15 15 para sus preguntas y comentarios sobre la violencia contra las mujeres en costa rica como entender la violencia contra las mujeres? Bueno, la violencia de género es precisamente esa violencia que ataca a la mujer por ser mujer, por considerársele según parámetros tradicionales como la dependiente, la débil, eh, la que eh, es prácticamente propiedad de un hombre eh, y que un hombre puede o que la sociedad permite que... Eh, se genera esta violencia contra la mujer. Es decir, no se trata de una violencia porque me roban o porque tengo dinero, sino por el simple hecho de ser mujer. Y eso es lo que llamamos violencia de género, que es distinto de otras formas de violencia. Y hay disputas en las calles donde una mujer puede eh, resultar herida sin ser necesariamente el objetivo de esa violencia. En el caso de la violencia de género es precisamente la violencia que se da contra la mujer por el hecho de ser mujer por eso esos parámetros tradicionales de una cultura paternalista o machista que considera a la mujer débil y eh, bueno que permite este tipo de, de actos y lo hay de múltiples múltiples expresiones evidentemente la violación sexual eh, el femicidio la violencia intrafamiliar que son que la sufren sobre todo las mujeres eh, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, el acoso sexual y ahora estamos viendo el acoso político también, eh, el hostigamiento sexual también, eh, la discriminación en el trabajo. Es decir, hay una serie de formas de violencia incluso, que son aceptadas por una sociedad y que es la sociedad como, como tal en su conjunto que tiene que contribuir a, a combatirla. Violencia con las mujeres, contra las mujeres definitivamente es violación a los derechos humanos, ¿verdad? Definitivamente. Violencia y discriminación son violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Quiero referirme a eso, previamente a que sigamos. Que, bueno, el 25 de noviembre se va a realizar la marcha, eh, iniciando a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced. Se está llamando Marchemos por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Y me llama eh, la atención o me gusta parte de, del lema que tiene que dice, las mujeres exigimos el derecho a amar, trabajar, estudiar y caminar sin miedo. Exactamente. Eh, eso es una de las tres libertades fundamentales eh, que llamaba Roosevelt, el, precisamente la libertad de vivir sin miedo. Y las mujeres sabemos lo que es salir a la calle y sentir miedo sentirse intimidadas por lo que le dicen o no le dicen, el temor de si uno anda una falda de X o Y largo, eh, eso se tiene que acabar. O sea, el, la instrumentalización del cuerpo de la mujer, el no respeto al cuerpo de la mujer, el, tem, el tener temor de caminar en una calle eh, oscura solo porque uno es mujer y le da miedo eh, que lo ataquen por el hecho de ser mujer. Eso definitivamente tiene que acabar. Y tiene que acabar no solo a partir de un grito de las mujeres de decir ya basta, sino también de los hombres de decir ya basta que, no, que le hagan esto a las madres, a las hermanas, a las hijas, a las tías, a las amigas, a cualquier mujer. 25-11-15-15, haga su llamada para sus preguntas y comentarios sobre nuestro tema de hoy, violencia contra las mujeres. Estamos hablando con la defensora de las y los habitantes, Monserrat Solano. ¿Qué es la diferencia entre, entre violencia, es decir, que la, que la violencia contra las mujeres por ser mujer, qué se diferencia en relación con la violencia que sufren los hombres? Bueno, es que hay todo un parámetro histórico, tradicional, de una serie de... Eh... Adjetivos y roles que la sociedad le planteaba tradicionalmente a la mujer, que la hacía verse como la débil, la que no tenía derechos. Acordémonos que solo hace 100 años las mujeres no podíamos votar, eh, que era prácticamente propiedad, pasaba a ser prácticamente propiedad del hombre, eh, y que era en sí mismo una negación de los derechos de ese ser humano, eh, que somos todas las mujeres. Eso se sigue manteniendo en la sociedad y permite estas, estas formas de violencia. ¿Por qué? Porque se le, se, se le violenta como mujer y se cree quien la comete esta violencia que tiene el derecho de denigrarla, de violentar su cuerpo, su integridad física, solo porque es la parte más débil, supuestamente, de una relación. Una desvalorización, el machismo, etcétera. Hablemos de cifras. Cifras de violencia. Son terribles. En el, hasta el, en el 2000, en los últimos tres años, prácticamente hemos tenido 43 eh, denuncias diarias por eh, violencia contra las mujeres. Eh, hemos tenido 4.6 eh, violaciones sufridas por mujeres. Diarias. Se, claro, diarias. Diarias, diarias. Al día de hoy, al último corte, el 25 de octubre, este año han muerto 17 mujeres a quienes se les ha atacado por una razón de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Eh, Femicidios. Exacto. Eh, de las víctimas en este momento en los juzgados de violencia doméstica, en el 2012 y 2013, la mayor parte son mujeres. 50.237 en el 2013 y 36.291 en el 2012. Los, hom los hombres víctimas no llegan ni a la mitad de esas cifras. Estamos viendo que efectivamente existe un mar una marcada tendencia eh, en contra de las mujeres. En el caso de violencia contra las mujeres, eh, los hombres suelen ser los demandados, 48.826 en el 2013, versus 14.711 mujeres en el 2013. Así que no se puede negar de que hay una marcada tendencia a que quienes sufren la violencia son las mujeres. Aunque haya hay algunas... Tendencias, por decirlo así, a, a, a decir que son los hombres los que son violentados, que son igualmente discriminados que las mujeres. Bueno, ¿verdad? Los, datos, Pero los, datos... los datos no dejan duda, definitivamente la violencia doméstica la sufren más las mujeres y tiene un fuerte componente de género, es decir, se les ataca porque supuestamente y nuestra sociedad crea y genera esa idea de que las mujeres son débiles y que el hombre muchas veces, eh, tiene derecho a golpearla. Pero no solo la violencia doméstica, ¿verdad? Sí, vamos, acoso sexual. Acoso sexual, hostigamiento, hostigamiento sexual. Eh, y muy recientemente estuve en la Comisión eh, de, de la Mujer, en la Asamblea Legislativa, tratando el tema de acoso político, porque el tema de violencia contra las mujeres no tiene clase social. Eh, lo sufren eh, desde las personas en extrema pobreza hasta eh, mujeres de clase alta. Y eh, incluso las líderes y lideresas de este país, las diputadas. Había una, un, una diputada que claramente y frente a todo el mundo denunció un caso de eh, acoso político. La denuncian eh, vicealcaldesas. Eh, que es otro tema también de discriminación. La mayor parte de los alcaldes son hombres, pero las, vice, las mujeres llegan a ser vicealcaldesas. Y el acoso político es precisamente un, un, una negación de los derechos políticos de la mujer de participar en, activamente en las decisiones para las cuales fueron electas, solo por el hecho de ser mujeres. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando sobre violencia contra las mujeres. Continuamos en Miradas Políticas, hablando con la defensora de las y los habitantes, Montserrat Solano, sobre violencia contra las mujeres. Bueno, hemos visto, es una realidad, la violencia es sexista y se ensaña principalmente contra las mujeres. Es una violencia que se manifiesta en todo lado, en no. lugares públicos y privados, contra las mujeres. Eso es evidente, ¿verdad? Y no es cierto que la violencia que sufren los hombres es igual a la violencia que sufren las mujeres. Creo que en eso podemos llegar a, a un acuerdo fundamental, ¿verdad? Por lo menos los números así lo demuestran. Eh, los números son claros en que quienes en este momento están sufriendo una mayor violencia son las mujeres. Y que la han sufrido tradicionalmente. Todo, o sea, claro. todo ese historial de datos, con solo lo que usted mencionó desde el 2011 a esta fecha, las cifras son no solo cifras muy altas, sino la violencia tan fuerte. ¿Verdad? Tan, ese ensañamiento como que va creciendo. Lo que ha cambiado y que es importante establecer es que las leyes que tenemos hoy han permitido que esta, esta, o sea, que esta violencia se denuncie, que salga a la luz pública, que por lo menos podamos hablar de ellas. Cambiar la, viol la violencia y, y modificar muchas de las leyes, como lo pretenden algunos proyectos de ley, significaría invisibilizar este tipo de... de de violencia. Vea, tenemos bastantes preguntas. Vamos a ir leyendo algunas. Dice Luisa de Guadalupe. Pero hablar de violencia de género no es eso invisibilizar la violencia contra las mujeres. Esto porque el género en sí implica hablar de hombres también. Y acá lo que nos importa es poner a la mesa públicamente el tema de la violencia contra las mujeres. Claro, lo que pasa, bueno sí, es es un, es una cuestión de términos. Evidentemente, la, cuando hablo de violencia de género eh, el género femenino, por lo general, ha sido el que ha sufrido, de sufrido eh, la, el ser denigrada, discriminada por razón del, de, de su género, evidentemente. Bien, dice Mariana de San José, ¿tiene la Defensoría alguna acción planeada en apoyo a esta fecha, 25 de noviembre, o, alguna o futuro para proteger a las mujeres de la violencia a la que se está expuesta cada día? Bueno, la, defini de la Defensoría definitivamente va a estar en la en la marcha, va a estar acompañando y yo estaré eh, ahí marchando y, y denunciando la violencia contra las mujeres. Eh, ¿Alguna acción a futuro para proteger a las mujeres de la violencia? Bueno, efectivamente, la, desde la Defensoría uno de mis, de mis temas es eh, combatir la discriminación por cualquier eh, razón y evidentemente el tema de eh, discriminación y violencia contra las mujeres es un tema fundamental. Ya hicimos desde la Defensoría un llamado a combatir la violencia en todas sus formas y por supuesto el tema de violencia contra las mujeres. Estamos estableciendo una estrategia desde lo interno de la Defensoría para tratar el tema eh, de violencia como un trabajo, digamos, a mediano y largo plazo, eh, que comienza por la, la denuncia que puede hacer la Defensoría, el análisis de las políticas públicas para combatir la violencia y también acciones políticas de eh, diálogo con el Estado para que se adopten eh, mecanismos efectivos. En esto hay que ser muy claro, el Estado tiene una obligación de combatir este tipo de violencia. No va, va, ¿Va la Defensoría a ampliar, fortalecer, hacer, a dar más atención de la que ha venido dando al tema de la violencia contra las mujeres? Bueno, lo que estamos haciendo y en realidad es como una forma de acción que estamos intentando modificar desde toda la Defensoría, es buscar estrategias de incidencia para trascender la atención de los casos y actuar en relación con las causas de los problemas. Evidentemente hay problemas que toman más tiempo tener un impacto, pero evidentemente hay que trabajar con eh, estrategias de incidencia para eh, modificar algunas actuaciones, tanto del Estado como eh, de la sociedad. Bien, vamos a seguir leyendo preguntas que han ingresado de llamadas al 25 11 15 15. Pienso que todavía tienen tiempo. Dice doña Rosa de Heredia: Lastimosamente, las mujeres recibimos violencia de muchas formas distintas. No solo pasa por la violencia física, también se extiende a otros tipos de violencia como la psicológica, emocional, patrimonial, familiar. Francisco de Guadalupe dice: La defensoría puede intervenir en el cambio que se hizo en el reglamento de pensiones de la caja en el transitorio 14 que pasa de 5 años de 60 cuotas a 240. Esta modificación se dio en el 2005. Bueno, no es el tema, no sé si... Bueno, sino, sí, no. Con el anterior, efectivamente, o sea, la violencia contra las mujeres no es solo física. Hay muchísimas formas de violencia contra las mujeres. Eh, Doña Rosa tiene razón, la psicológica, emocional, la patrimonial, la familiar, pero ya habíamos hablado, la laboral incluso con el hostigamiento y el acoso laboral. Eh, Puede haber muchísimas formas y manifestaciones de esa violencia. Lo que tienen en común es el carácter discriminatorio en razón de ser mujeres. Y eso hay que combatir. ¿A dónde le decimos a don Francisco que ya que, que se comunique en la Defensoría para tratar ese tema? Claro. Usted... Eh, bueno, primero eh, puede llamarnos a la Defensoría, puede visitarnos, puede enviar un correo electrónico a defensoría.dhr.go.cr. ¿Y el teléfono? El teléfono, ay qué vergüenza, viera que no lo tengo por aquí, pero bueno, ya, ya mismo pero se lo consigo. Se consigue fácilmente. Sí, está Bien. en el sitio de internet. Okay. Adriana de Cartago dice: En Costa Rica seguimos esperando que se haga valer el artículo 212 del Código Penal que despenaliza el aborto bajo la figura del aborto terapéutico. Muchas mujeres no saben que esta figura existe y muchos doctores no saben y o no les da la gana aplicarlo, con las consecuentes causas gravísimas de la salud y de vida de otras tantas mujeres. Urge la aprobación de un protocolo. Que regule la implementación de esta figura. La defensoría puede intervenir en que esto suceda. Bueno, antes sobre ese tema, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres solicitó al Estado la elaboración de ese protocolo de aplicación de ese tipo de aborto que sí es. Lícito en nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Pero ahí, eh, efectivamente, hay, ahí hay, un, hay un tema de, en el que, bueno, desde que entré estamos viendo a ver cómo nos acercamos a las autoridades de salud para que eh, se establezca ese protocolo. Ahora, hay algo que en este país es asombroso y es que la Sala Constitucional, en relación con ese artículo, señaló que el derecho a la salud. Eh, bueno, la, el, las amenazas a la salud de una mujer se limitan a las que atentan contra eh, su vida, yendo en contra de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Eh, por supuesto, la, la, la definición de la sala, pues, hay que acatarla, eh, pero bueno, es, es, es un tema respecto al cual sí si hay algunas limitaciones al, a un eventual protocolo. Bien, vamos de nuevo a, a una pausa y regresamos en un momento. Seguimos conversando sobre, sobre violencia contra las mujeres con la defensora de las y los habitantes, Montserrat Solano. Estamos llenas de preguntas aquí, ¿verdad? Dice Antonio Desamparados. Hizo un diagnóstico de unos 25 hombres y 22 de ellos han recibido algún tipo de maltrato psicológico de parte de sus parejas. Ninguno ha puesto la denuncia, tal vez por machismo. No podemos dejar de lado que existe también violencia contra los hombres. La, def la defensoría debería tomar esto en cuenta y estudiar estas situaciones. Bueno, cualquier forma de violencia, evidentemente, es eh, hay que rechazarla. Ahora. Hay una gran diferencia entre la violencia eh, que se da contra los hombres y una violencia que se basa en un sistema que ha sido tradicionalmente discriminatorio en contra de las mujeres. Y un sistema y una sociedad que hasta hace 100 años le negaba cualquier derecho a una mujer. Desde el derecho a decidir eh, sobre su cuerpo, no tenían derecho a tener patrimonio. Recordemos que hasta los años 80 las mujeres casadas en este país no podían solicitar un préstamo sin el permiso del marido. Eh, tenemos, hemos tenido una sociedad que tradicionalmente ha discriminado a la mujer. Claro, pero hemos tenido una sociedad que tradicionalmente ha discriminado a la mujer, le ha negado una serie de derechos. La violencia contra los hombres, que existe, no tiene ese componente discriminatorio estructural. Uh -huh. dice desde acosta nos dice una televidente qué respuesta da la defensora la defensora si a una mujer que la agreden una vez y pone la denuncia y no hacen nada la segunda vez tampoco hacen nada y ya la tercera vez la, la matan qué respuesta puede dar a estos casos sí. qué acciones de parte de la defensoría para prevenir los femicidios sí bueno ahí hay un tema de impunidad de una serie de limitaciones y problemas por ejemplo de los policías que no hacen cumplir algunas veces la ley, ya sea pensiones alimentarias y conocen a la persona que deben llevar a premio corporal y, eh, y no la detienen porque es amigo, por solidaridad, por lo que sea. Eh, efectivamente hay un problema en, en este sentido, hay un problema de prevención y de reacción y de protección del Estado hacia una mujer que... Eh, sufre la violencia. ¿Qué se puede hacer de la Defensoría? Bueno, en primer lugar, denunciar estos hechos, como sí si lo hacemos, eh, dar seguimiento a esos hechos y solicitar, que es algo que sí si quiero implementar, garantías al Estado de eh, que estos hechos no se van a repetir. Esto es algo en lo que el Estado costarricense no tiene la tradición de hacer, que es tener un enfoque de reparación. A, a las personas que han sufrido una violación a sus derechos fundamentales, que eh, garantice o que tenga garantías de no repetición. A ver, eh, enfoque de reparación, expliquemos es, un poquito eso. Ok, desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier Estado, frente a una violación de derechos uh -huh. humanos, y aquí estamos hablando de derechos humanos, tiene la obligación, primero, de compensar. Claro, eso depende de una decisión judicial. Eventualmente de un proceso judicial que tienen que seguir por esa vía. Eh, de rehabilitar, bueno, evidentemente eh, cuando una mujer muere, pues no existe esa posibilidad de rehabilitación, pero sí se puede hacer alguna, alguna acción en relación con la familia. O, por ejemplo, una mujer que ha sufrido violencia doméstica que tenga acceso prioritario a ciertos servicios de salud. Eh, restitución, que implica devolverle a, a la mujer ese derecho. Eh, de concebir y hacer su plan de vida y desarrollar su plan de vida como si la, esa violación no hubiera sucedido y sobre todo garantías de no repetición. Esto es algo que el Estado costarricense todavía no tiene metido en su ADN de actuación. Eh, ¿Quiere decir que la Defensoría trabajaría un poco a, hacia ese cambio de visión del Estado? Definitivamente. Ten, las recomendaciones eh, de, de la Defensoría deben ir hacia buscar Garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Dice un televidente, ¿qué consejo le da la defensora a esas mujeres que se encuentran conviviendo con un agresor? En primer lugar, que salgan. Que salgan de la casa, porque su vida está en riesgo. Bueno, y que pongan la denuncia. Pone la denuncia. ¿verdad? Dice desde Heredia, es profesora en secundaria y su pretexto de que tienen que atender a los adolescentes también reciben violencia de parte de los adolescentes. Es una forma de violencia y de la que nunca se habla. En los colegios, la forma en que las mujeres ejercen violencia contra las profesoras es distinta a la ejercida por los hombres, que es más directa, mientras que la de las mujeres es más pasivo-agresiva. Bueno, lo que sí es cierto es que hay violencia en las escuelas también. y en los colegios, no solo entre estudiantes, sino de estudiantes también hacia hacia docentes, verdad? Eso es un... Y, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, el matonismo, lo que se llama el bullying, eh, muchas veces está ligado también hacia esa concepción de que la mujer eh, tiene que ter, cumplir ciertos parámetros físicos para ser aceptada socialmente. Y quienes no cumplen con esos supuestos parámetros sociales eh, y una concepción tradicional de belleza de la mujer eh, suelen sufrir ese matonismo y eso es algo que también se debe combatir el ministerio de educación pública. debe combatir. Hay, dentro de este tema de, de la violencia que ya ha venido planteando, hay, un, hay todo esto del, de los estereotipos, verdad de los prejuicios. y también existe la obligación del estado de poner en marcha programas de educación y sensibilización pública. exactamente. ¿Qué Sobre... hará la Defensoría en ese sentido? Bueno, la Defensoría tiene un, una dirección de, de promoción que busca también la educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es en sí mismo un derecho humano. Y esa educación en derechos humanos tiene que enfatizar también en todo lo que es no discriminación. Este país todavía tiene una deuda en la educación en contra del machismo o para combatir el machismo y una cultura de discriminación contra las mujeres. Este país, y lo vivimos eh, todos los días las mujeres, todavía no solo tolera, sino que acepta y celebra las eh, bromas y chistes que denigran a la mujer. Y eso definitivamente hay que cambiarlo. Hay ciertas actuaciones machistas que todavía se aceptan en esta sociedad. Y eso definitivamente hay que cambiarlo. Y el Estado tiene una obligación. De educar en contra de eso. Claro, por toda la, la obligación de, de eliminar toda forma de discriminación. Exacto. Quiero cerrar el programa agradeciendo a la defensora Monserrat Solano habernos acompañado y recordándoles e invitándoles este martes 25 de noviembre para que vayan al Parque de la Merced a las 9 de la mañana y acompañarnos en la marcha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos, como siempre, en miradas políticas.